sí. Tengo a la Uber, servicio vea, Uber 5 estrellas. Papá. Y este sí, sí, sí. Ya lo prendió, prendió. Sí, ya está prendido el carrito, pero sí, sí. No tiene pila, yo creo. ¿Qué sale? No, está de ahí. Prendas uno con pila. Está prendido. Ahora sí. Listo, ahí está. Como aquí le ofrezco algo, sí, de tomar. Muchas gracias. Para que muchas gracias. La atención al cliente es lo más importante. Nosotros aquí estamos, profe. Sí, haciendo una pretemporada más. Otra pretemporada. En el mismo lugar que llegamos hace 6 meses. Primero que nada en la ciudad, Tijuana. Me ha gustado mucho la ciudad. Me ha gustado mucho la gente, sobre todo porque la gente tiene una afición muy noble. Muy comprometida con el equipo, en serio. Yo también creo que me gusta mucho. Sí, yo creo que yo tengo 5 años ya en Tijuana. Ya cumplí en estos días 5 años en Tijuana. Y la verdad que me ha sorprendido desde el club, el cómo ha ido creciendo. Cuando yo llegué, no estaba ni construida la Torre de los Cuatro en el estadio. He ido viendo cómo ha ido creciendo el estadio, cómo ha ido evolucionando el club. Y la afición, que hemos tenido buenos torneos regulares, pero la afición siempre está ahí. Y tú vas con la gente en la calle y platicas con ellos y te hablan de cómo se sienten identificados con un equipo, porque la ciudad realmente es una ciudad en donde mucha gente llega para querer cumplir el sueño americano, poder cruzar la frontera, vivir en Estados Unidos, pero mucha gente que llega de otros países o de mismo diferentes partes de México se quedan ahí. Sí, sí, y a veces no se sienten identificados, no se sienten con nada, y me comentan que Cholos vino a darle esa identidad a la ciudad. Entonces creo que tenemos ese compromiso con la afición también de darles esa alegría, ¿no? Porque a veces la gente va al estadio a pasar un rato agradable, ¿no? ¿Señoras de acá? ¿De dónde? Misioneros de Monterrey. De Monterrey. Misioneros de Monterrey. Y al principio, que las primeras veces que viajó a Tijuana, pues como todas las personas que no conocíamos Tijuana en alguna ocasión, en las noticias, en la televisión, en las películas, se escuchan diferentes cosas de Tijuana, ¿no? Hasta que realmente llegas ahí y notas que es diferente la ciudad. Ella ahora está feliz en Tijuana viviendo también. Ya me dice, ya soy tijuanense también. Recién casadito tú. Recién casadito. El matrimonio es muy bueno, hermano. Todo el mundo habla del matrimonio, que esto, que lo otro. Yo, si me pudiera haber casado más rápido, lo hubiera hecho. ¿Sí? Con la mujer que tengo. ¿A qué edad se casó? Yo me casé a los 25 años. ¿Estamos igual? Bueno, unos 25. Sí, hermano, la estabilidad que le da a uno tener una buena mujer, tener un buen hogar, tener la tranquilidad de uno llegar a su casa, sobre todo en esta profesión, sí, donde se está todo el tiempo en competencia, donde siempre viviendo una intensidad que exacto, no te da para descansar, sí, ¿no? Sí, necesitas ese soporte también en casa que te ayude a estabilizar todo. Te conoce y que entiende la profesión también, porque también para ellas no es fácil que nos vengamos nosotros acá. ¿Y se casó en Colombia o en Estados Unidos? No, yo me casé en Colombia. Ahí acaban de hacer mi primera hija, me fui a la MLS. ¿La única que nació en Colombia? La única que nació en Colombia, María José. Sí. Ya los otros dos, Diego y Salo, nacieron en el Dallas. Sí. Dallas. Yo el equipo bien, estoy muy contento. Están trabajando muy bien. Sí. La verdad que es un grupo muy bueno, muy bueno. Sí. Cada vez nos hacemos más fuertes, sí. Cada vez. Interpretamos y conocemos mejor al compañero, sabemos que... qué le gusta a uno, qué le gusta al otro, entonces no es fácil. Al final son muchas personalidades. Hoy, ¿cuánto estamos aquí entrenando? Cerca de 30, son 30 cabezas que piensan diferentes. Porque a veces la gente piensa, no, es que es para el entrenador, es muy difícil entrar y tratar de conectar a todos los jugadores en una idea, pero también a los jugadores a veces se les hace difícil, mal, te replica, tratar a un entrenador, pues, no son fáciles. Vamos de regreso. ¿O quiere que le demos otra vueltita? No, vámonos ya. A descansar, ¿no? Que... nos despeinamos aquí. Creo que hay una muy buena rivalidad con la MLS, sí, que da para hacer un gran torneo. A mí me gusta y me parece que todas las competencias, sobre todo como el mercado, es de los países que tienen esa rivalidad, pero claro, tienen muchas cosas en común, ¿me entiendes? Por la proximidad que tienen.
Y la historia que tiene también en selección nacional. Señor, ¿cuánto le debo? Bueno, aquí llega, aquí termina el viaje. Cerrado. Muy bien, hasta luego. Servido. Felicidades pues con el matrimonio, felicidades este año, papá, y que podamos tener mucha más alegría. Vamos a darle. Dios quiere que sea. ¿Cómo quedó? ¿Quedó bien? Excelente, profe. Estaban apagadas las cámaras. Oh, bueno, otra ya. Estamos bien. Francisco, nos vemos ahora, papá. Chao.